Eh, don Vasco, te decía, envió a Diego Negrón, el chantre de la, de la catedral de Pátzcuaro, lo envía a España para solicitar que vengan a Michoacán eh, miembros de la Compañía de Jesús. Eh, don Vasco conoció en España a Ignacio de Loyola y también determinó que lo que fuera la catedral... De, de Michoacán, en Pátzcuaro, eh, fuera finalmente el templo de los jesuitas. Ahí es a donde llegan a establecerse eh, en 1573, que arriban a Michoacán los jesuitas, a lo que fuera la catedral de Don Vasco, ese es en adelante el templo de la compañía, y eh, de esa manera es como empiezan a trabajar. Eh, Don Vasco, no solamente una vez, sino varias, manifestó. Y dejó constancia por escrito de ese deseo de que la Compañía de Jesús trabajara en Michoacán. Eh, la importancia, por otra parte, que tuvo la Compañía de Jesús en, en la formación de la nacionalidad mexicana, yo creo que también es fundamental. Eh, Francisco Javier Clavijero, que fue uno de los habitantes del convento que está a nuestro lado, de por eso se llama Palacio Clavijero, del, la Casa de los Jesuitas en Valladolid, es el primero de los historiadores que designa a su obra Historia de México. Veamos qué, qué tan importante es esto en 1760, 1770, eh, la idea que se tenía es que estos territorios eran la Nueva España, quien eh, lanza al aire una idea que después va a quedar en, en muchos eh, criollos, en muchos eh, sacerdotes, y que se cristalizará ya en el siguiente siglo, en el siglo XIX, y que al final eh, desembocará en la lucha por la independencia, será esta idea. De que México es una nación distinta, que no es la, la Nueva España, sino que es México, que tiene un pasado del cual tiene que enorgullecerse.